Buenas tardes, hello everyone, how are you? Hi, just give me 1 second and we will go live. Live video. Oh yeah, we going live. How are you everyone? It's so nice to see you. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos a todos por aquí conmigo. ¿Cómo les va? Qué gusto que estén hoy conmigo. Hola a todos. Hi everyone. It's nice to have you here with me. Hoy como ya es tarde. Now because it's late, we're going to start as soon as we get. Let's start with the first song. No. Espérenme. Wait. I need to put the volume. Sorry. Oh, we need to put volume. Hay que poner el volumen. Ahora sí, parémonos y cantamos la primera canción. We're going to sing the first song. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, qué bonita tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, qué bonita tarde. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos, 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 bienvenidos. la. Qué bueno que se fue muy ¿Cómo bueno así. estás? Ah, sí, mejor ¿Cómo así. estás? Bienvenidos, Bienvenidos, bienvenidos. la. Oh, yeah, like that is better. Yeah. Hola, hola, hola. ¿Cómo Oh, hi, estás? Nanny Kim. How are you, Kim? Qué gusto que nos sintonicen hoy. Hola, ¿cómo estás? Vamos a. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. De cámara, what happened? Pero si ahí sí, okay, pues. Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a regresar. Is that better, Kim? Ahora, la última. Hola, amiguitos. Hola, amigos, ¿cómo están? Vamos todos a aplaudir. Hola amigo, ¿cómo estás? Vamos todos a Hola amigo, ¿cómo estás? Vamos todos a cantar. La. Hola amigo, ¿cómo estás? Vamos todos a quitar. La. Hola amigo, ¿cómo estás? Vamos todos a cambiar. Ahora nos callamos. Ahora hacemos silencio.
y nos sentamos. Vamos a escuchar la primera historia del día de hoy. Es de este libro que se llama El lenguaje de las emociones. Y Asesperado, La ranita y Quesito. Un cuento de Pedro cuenta La ranita y el quesito. Algunos días no me apetece demasiado ir al colegio. Al contrario, apenas llego al portal y quería volver enseguida a casa. Y no les pasa, a mí también me pasa eso a veces. No todos los días, claro, pero a menudo. Este año ha llegado a mi clase un niño nuevo, José. Siempre espera a que la maestra se gire y entonces llama ranita, porque pronuncio la letra R un poco arrastrada, como los franceses. Al resto de mis compañeros siempre le ha gustado cómo pronuncio la letra R. La maestra dice que me convierte en un niño aún más simpático. Pero desde que José me toma el pelo, han empezado a reírse a carcajadas de mi R. Comienza a no gustarme tanto, ni siquiera a mí. No es nada a gusto. Siempre que puede, José se coloca detrás de mí y empieza a decir, ranita, ranita. Después imita el sonido de la rana y ya no para. Aquí está, miren. Aquí está la ranita. No, ahí está el bote. Ese es el bote de la basura, que no sé por qué está ahí, pero bueno, vamos a ver qué más pasa. Miremos qué más cuenta, qué más nos cuenta la historia. Espérenme que se me trabó la... Perdóneme, se me ha trabado la página. Aquí está. De vez en cuando me parece oír su voz, incluso cuando no está. De verdad que no lo soporto. Me saca de quicio. Cuando me llama de esta manera, levanto los ojos hacia el cielo y abro muchísimo la boca, como que si estuviera a punto de decir algo muy fuerte, aunque al final no sale nada. En la misma cara, es la misma cara que pone Elisa cuando la pellizco para convencerla que juegue conmigo. Yo también he intentado ponerle un apodo a José. Un día lo llamé Quesito, porque siempre trae queso para merendar. Pero no le importó y me contestó, ¿qué te pasa? ¿No te gusta el queso, ranita? Tú te enfadas y me ha aconsejado la abuela. Ya verás que antes o después, si no le das cuerda, lo dejará él solo. Pero no lo deja y creo que ya no lo resistiré más. Estoy asesperado de verdad. ¡Ranita, ranita! ¡Ranita, ranita! Cada vez que lo oigo me pican las manos y la colocaría sobre las orejas para aislarme. ¡Qué fastidio! ¡Qué nerviosismo! Hay noches en que creo que también lo he soñado. ¡Ay, pobrecito! Ya vio, él siempre está triste porque lo están molestando mucho. Mire. Y por eso no hay que molestar a sus compañeros. A ver qué más crece. La siguiente página. Ahí está. Eso es todo. Y por eso no tenemos que molestar a nuestros compañeros porque se sienten muy tristes. Ahora pongámonos de pie y vamos a escuchar las otras canciones. Hoy tenemos una historia con 4 cuentos. ¡Bailamos! Esa es mi canción favorita. That's my favorite song. Muy divertida, día a día carcajadas, cuac, cuac, y por allá, que este es un día especial. Le vas lulú, con esto tan deprisa, vestido ligo y sus grandes amarillas. Al cesar y yo quiero llegar tarde, ya hasta que salga el sol. Lulú, menea la calita, menea la colita, mueve la colita, si se da una dulcecita, racha despacito, se levanta bien metida, y se va así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve la colita, si se da una dulcecita, racha despacito, se levanta bien metida, y se va así hasta que salga el sol. Hola, Lulú.
Saludos a nuestros amigos. ¡Hola, amigos! Una patita muy divertida. Día se tira carcajadas. Por aquí, por allá. Puede sentir especial. Te vas con luz, corriendo de arde pisa. De tu estilo rojo y subiendo tu zapatilla. Donde os vas a estar y no quiero llegar tarde. Y alarte que salga el sol. Lulu, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas si se da una vueltecita. Gacha despacito, se levanta bien, y hasta que salga el sol. Lulu, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas si se da una vueltecita. Gacha despacito, se levanta bien, y hasta que salga el sol. Lulu, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Chacha despacito, se levanta bien rápido, y hasta que salga el sol. Y así hasta que salga el sol. Y hasta que salga el sol. Hola a todos. Qué gusto que nos sintonizan. Thanks everyone. Ah, esa canción que es muy linda. Yo tengo una casita que es así y así. Con la chimenea sale humo así y así. Que cuando se entra yo bombeo así y así. Me duele los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así. Por la chimenea sale el humo así y así. Cuando quiero entrar yo volteo así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. Tengo una casita que es así y así. Que por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar volteo así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo volteo así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. ¡Bravo! Ahora nos sentamos. Ahora nos sentamos y vamos a oír la segunda historia del día de hoy. De este libro que se llama No Tengo Miedo. Aquí mire. Y la historia se llama Entrenar a un Campeón. Mateo estaba bastante enfadado. Todo le parecía mal. Refunfuñaba por los rincones y no quería hacer ninguna de las tareas que se le proponían. ¿Te parecía la piscina, Mateo? No quiero, decía Mateo. Respondía él. El agua está fría y hay mucha gente. Qué raro, pensaban en casa. Si Mateo le encantaba ir a la piscina, ¿le dolerá la tripa? Quizá la última vez le pasó algo que no le gustó. Vamos entonces al parque. ¡No!, decía Mateo. Contestaba malhumorado. ¡No quiero! Mateo se sentaba en un rincón y se pasaba la tarde sin hacer nada, enfadado y tristón. Quería leer cuentos, no quería leer cuentos, ni jugar con el juego de construcción, ni dibujar, ni tampoco pintar. Por supuesto que no. Todo lo hago mal, decía tirando las pinturas al suelo.
Sus padres no entendían por qué motivo Mateo se había vuelto un niño tan huraño y por qué tenía siempre ese mal humor. Cuando le preguntaban, Mateo respondía, ¡no me pasa nada! ¡No me apetece! ¿O no? Miren, este es Mateo. Está con los dos papás. Y aquí está, miren, malhumorado Mateo. Pobrecito Mateo. Ese no. ¿Qué más dice? Un día fueron a comer unos amigos de sus padres con su hija Lola, una chica mayor que parecía bastante simpática. ¡Qué enfadado estás!, le dijo Lola a Mateo, sentándose en el suelo junto a él. ¡Grunf!, gruñó el niño sin articular palabra, cruzándose de brazos. Ay, perdón. Ay, perdón. Es que hace mucho calor aquí en Nueva York. It's too hot here. Te entiendo. A mí tampoco me gusta nada que mi papá lleva barba. Eso, ¿verdad?, le preguntó Lola. Mateo la miró extrañada. Pero si a él le encanta la barba de su padre. ¡No!, dijo muy flojito. ¡No!, dijo muy flojito. ¡Ah, vale! Entonces tiene que ser porque ya estás de vacaciones. ¡Normal! Es horrible estar de vacaciones y no tener que madrugar más. ¡Terrible! Improvisó. ¡Terrible!, improvisó Lola. ¡Qué chica tan rara!, pensó Mateo. Menudas tonterías, dice. ¿A quién le gusta madrugar? Oh, a mí no. No, respondió frunciendo el ceño. No, respondió frunciendo el ceño un poquito más. Desde luego esta chica era de lo más especial. Lola siguió charlando y charlando e inventando motivos por los que Mateo podía estar enfadado. Aquí está, mire, ella es Lola. Y aquí le está hablando a Mateo, ¿ve? Y aquí está Mateo. Hola a todas las que se conectan. Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Hi everyone that connects. It's nice to have you here. Vamos a ver qué le pasa. ¿Qué más le pasa a Mateo? ¡Ah, ya sé! ¿A qué prefieres que tu gato fuese verde?, exclamaba ella de repente. Al final Mateo ya no pudo más y le contó lo que le pasaba. No, no, no es la barba de mi papá, ni por el gato, ni por las vacaciones, gritó muy malhumorado. No, 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 gritó. Es por culpa de Tomás. ¿Y quién es Tomás?, le preguntó Lola. Tomás es un niño que no me gusta. Entonces Mateo le contó por qué no le gustaba. Tomás. Y si un día Tomás saltaba más alto y dibujaba mejor y se le gustaban las acelgas y a él no le gusta nada. Y papá siempre se enfadaba porque no quería comérselas. Y si se portaba mejor en el cole, todo el mundo hablaba de Tomás y él estaba harto. Seguro Tomás es un superhéroe. Por la noche al acostarse, mamá se sentó en su cama con su barriga grandotota, en la que vivía Tomás. Lola me ha contado lo que crees que Tomás va a hacer, que va a hacer las cosas mejor que tú, empezó a decir mamá. Entonces le habló de todas las cosas que hacía bien. ¡Eran tantas! Mire, aquí está el gato verde. Y aquí está Mateo diciendo, ¡no, es por Tomás! Y aquí están con la mamá, mire. La mamá está embarazada y tiene a Tomás en la barriga. Espéreme. Sí. Vamos a ver qué más le pasa a Tomás. Le explicó cómo gateaba. Pensé que creo, si no me pasé. Así. Le explicó cómo gateaba como un torpedo cuando era bebé. Le mostró el dibujo que había hecho para papá y que él guardaba como un tesoro. Le dijo que siempre sería un superhéroe, el superhéroe mayor. Además, tú ya casi sabes andar, ya sabes nadar, le recordó mamá. Enseñarás a nadar a Tomás. Bueno, pensó Mateo, es de verdad que yo siempre seré el mayor y tendré un hermano pequeño. A lo mejor es divertido. Puso su boca contra la barriga de mamá y gritó, ¡Tomás! ¡Prepárate para entrenar como un campeón! ¡Ay, qué lindo! Aquí está, miren. Entonces,
Tomás se puso muy contento, Mateo se puso muy contento que iba a tener un hermanito y que le iba a poder enseñar todas las cosas lindas. Sí. Miren, ahora nos paramos y volvemos a bailar. Ahora vamos a bailar otra de mis canciones favoritas. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando con cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. Agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados, ¡vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Todos aplaudiendo, el baile ha terminado, todos aplaudiendo. El baile ha terminado. ¡Bien! Vamos a, ahora vamos a poner las manitas atrás de la espalda. Now we put the hands behind the back. Con una manito hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco una manito cagado. Oh, hi Helen. Yo la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Más rápido. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a bailar. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a bailar. Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro, las vuelvo a guardar.
Bueno, y ahora nos... ¡Híjole, no aparece! No. Y ahora nos sentamos y vamos a oír la otra historia de este libro. Se llama Abuelo, ¿me cuentas otro cuento? Historias mágicas y misteriosas. Vamos a ver qué nos cuentan. Y la historia se llama La Bruja del Pueblo, escrita por el abuelo Adrián, de 87 años, de Almería, España. Al final de un pueblo había una casita solitaria en la que vivía una viejecita, un tanto extraña, y todos le tomaban el pelo. Así que cuando se acercaban a su valla para curiosear, inmediatamente ella salía y los amenazaba con una escoba. Como ya es sabido que las brujas son viejas, malas y antipáticas, en que también tienen una escoba mágica, todos comenzaron a llamarla la bruja del pueblo. Cada día los niños le hacían alguna broma. Sobre todo se divertían escondiéndole lagartijas en su buzón, tirándole ranas a su jardín y para luego salir corriendo. También lanzaban piedras a sus ventanas y todas las veces ella salía muy enfadada con la escoba en alto gritando: ¡Marchaos, marchaos! ¡No queráis saber de lo que soy capaz! ¡Marchaos, marchaos! ¡No queráis saber de lo que soy capaz! Gritaba. Aquí están los niños haciendo las travesuras, miren. Acá hacen las travesuras los niños. A esos niños son jodidos. Vamos a ver qué más le pasa a la viejita. Pero para demostrar su valentía, los muchachos se retaban a ver quién se acercaba más a la casa, hasta que la bruja los descubría y los hacía huir. Un día Bartolo, que era el más bribonzuelo, quiso demostrar que era también el más bravo del grupo. Así que se atrevió a cruzar la valla de la bruja y entrar en su jardín. Sus amigos no lo podían creer. Estaban admirados. Aunque estaba muerto de miedo, el chico disimuló y llamó al timbre de la casa. Cuando por fin la puerta se abrió, como pudo, balbuceó una excusa. ¡Ay, tengo mucha sed! ¿Podría darme un vaso de agua?, dijo. La mujer, que veía por primera vez a aquel chiquillo solitario y avergonzado, aceptó dejarle pasar. Extrañadamente, el niño sintió que la sala olía bien. Estaba muy ordenada. No parecía el hogar de una bruja. Y se sentó. Y la señora le ofreció leche y galletas recién horneadas, recién hechas, imagínense. Aquello resultó increíble. La viejita era amable. Desde aquel día, Bruno se convirtió en su amigo y fue a verla muchas veces. También la bruja cambió y fue más abierta y simpática. Con todos, su escoba nunca volvió a salir de la casa. ¡Ay, qué bonita historia! ¿Ya vieron? Porque no hay que juzgar a la gente por sus apariencias. ¡Qué linda historia! Y ellos se volvieron amigos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la historia del niño con la señora! ¡Él no era bruja! ¡Era una viejita muy amable! Por eso no debemos juzgar a la gente por sus apariencias. Y no dejarnos llevar por lo que la demás gente dice. Ahora vamos a vuélvanse a parar. Ya leí nuestra otra historia. Ahora vuélvanse a parar y vamos a volver a bailar. ¡Yes! Un, dos, al mercado a mover fe. Y una hormiguita se subió a mi pie. Y yo sacudía, sacudía, sacudía. Y la hormiguita ahí seguía. Sacudía, sacudía. Fui al mercado a comprar famulera y una hormiguita se subió a mi rodilla. Arrodilla, ya sacudía, sacudía y la hormiguita ahí seguía. Sacudía, sacudía, día. A comprar pañuelitos y una hormiguita se subió a mi trigo. Yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita ahí se iba. Sacudía, sacudía, día.
mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo. Yo mi pelo sacudía, 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 pero la hormiguita no y seguía. Sacudía, sacudía, fui al mercado a comprar fiesta. La hormiguita se subió a mi colita. Yo sacudía, sacudía, sacudía su colita. Mi hormiguita a ellos se iba. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar pescado. Y una hormiguita se subió a mi pelo. Sacudía, sacudía, mano, sacudía. Pero la hormiguita ahí seguía. Sacudía, sacudía, día. Comprarme todo y una hormiguita se subió a mi codo. Sacudía, 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 pero la hormiguita ahí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaban. Yo sacudía, 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 y las hormiguitas se divertían. Sacudía, sacudía, sacudía. ¡Yes! Bueno, ahora ya bailamos otra vez. Discúlpeme, se lo voy a tomar un poquito de agua. Siempre hay que mantenerse hidratado. Y vamos a leer nuestra última historia de la tarde. Nuestra última historia de la tarde de este libro que es Cuentos con Amor para un Mundo Mejor. Sí. Y el cuento se llama El Sueño de Bea. El sueño de Bea. El sueño de Bea era ser astronauta. Sucursar el espacio tocando la flauta antes de nacer, aún dentro del huevo, soñaba con ser música del universo. Cuando le contó en la guardería, que es donde cuidan a las aves de cría, un mal aguchido se rió de ella. ¡Astronauta tú!, le dijo. Sí, dijo ella. Pero si ni vuelas. No eres más que una vulgar avestruz. Eso con de risa. ¡Astronauta tú! Bea se sintió un poco más pequeña. Quizá aquella idea no era tan buena. ¿Cómo vas a hacerlo?, insistía con guasa. Si no eres delgada ni estás en la NASA. Y encima la flauta pretendes tocar. No te sonría ni por casualidad. No existe instrumento que aguante tu pico. Bea pensó triste. ¡Mi sueño se ha hecho añico! Pero pasó el tiempo y Bea estudió. Inventó una flauta que tocaba en do y no volaba. Es cierto, con sus propias alas. Pero se hizo piloto de aviones de carga. Sus habilidades la hicieron famosa. ¡Esta avestruz es inventora!, dijo todo el mundo. Y piloto, música, ¡qué bien toca! Al fin la fichó una agencia especial para un proyecto aeromusical. Cuando la llamaron, Bea dijo, ¡bah! ¡No me lo creo! ¿No será verdad? Fijo que esta llamada es una broma. ¿Cómo van a quererme? No valgo gran cosa. ¿Cómo que no vales? ¿Quién te ha dicho eso? Pues un aguichelo hace mucho tiempo. Ese pájaro miope debía ser. Mira que no ver que vales un valer, le dicen a todos los demás animales. Bea, flautista, tú vales un montón. Ay, qué bonita historia. Espérame que sigue todavía. Y Bea se acabó cumpliendo su sueño. Tocaba la flauta por el universo. En uno de sus viajes cerca de su pueblo, vio un día aquel pájaro de mal agüero. Aquel aguichuelo había crecido, pero allí seguía en el mismo nido. Llevaba gafas. Tenían razón los que dijeron que era un cegatón.
No dejes que nadie te corte las alas. Piensa que lo corto quizás es su mirada. Sueña alto, al final llegarás. Lo más alto y lejos que puedas llegar. No hay nada que tú no puedas intentar. Lucha por ello y lo conseguirás. Esos niños y niña o avestruz, lucha siempre por lo que tú quieres. ¿Ya vieron? Aquí está, miren. Ella llegó a ser avestruz, ¡qué lindo! Y logró ser astronauta, ¡qué bonito! Eso es muy lindo. Ella logró ser lo que quería ser, así que nunca dejen que nadie los que nadie diga que no pueden. Aquí estaba cuando era chiquita, miren. Chiquitita. Y aprendió a tocar la flauta como quería. Y llegó a ser astronauta. ¡Qué linda historia! ¡Hola, Cristi! Y hola, Majo. Con esa historia terminamos nuestra story time. Pero vamos a oír nuestras últimas dos canciones. Sí. Ay, no. Perdone, pero es que mucho calor en Nueva York el día de hoy. It's too hot. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores todo de hogar, lo que tengo es lo debe recordar, porque hay un amigo en mí, sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, y cuando sufras aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás, no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otros habrán tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser. Tal vez más nunca más quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, nuestro amor irá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, mucho amor para todos. Y se recuerdan, cada miércoles a las 4 de la tarde, every Wednesday at 4 o'clock is Spanish Story Time. La hora del cuento con Meches. Adiós, adiós. Tenemos que ir. Adiós, adiós. No me quiero ir. Hasta luego, cocodrilo. Adiós, adiós, mariposa. Adiós. Bueno, muchas gracias por haberse sintonizado este miércoles. Y aquí estaré la siguiente semana, el otro miércoles, a las 4 de la tarde, para más cuentos y más baile. Mucho amor y que tengan un lindo resto de su semana. Con mucho amor. Que estén bien. Bye. Gracias por sintonizarnos. Bye, bye. So nice to see you. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos a todos por aquí conmigo.